Creo que alguien llega a ser pobre cuando no estudia, no tiene trabajo o cuando es ludópata o es alcohólico. Sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo. Ofrecen la posibilidad de ir a albergues y que ellos renuncian por independencia, por no pedir ayuda a la gente. Se excluyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño, entonces ya se apartan más. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir avanzando, hay gente muy cómoda. Creo que en general las personas que viven en la calle son personas débiles de carácter. Yo creo que, si no toda la culpa, pues tienen un grado de responsabilidad elevado, porque al final cada uno se labra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el octavo país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Piensa, actúa. Tú también puedes luchar contra la pobreza.